Bueno, Alessandro, uno de los entrenadores, en este caso, en el sector Delfines, muchos nos preguntamos cuando vemos el show o la presentación del otro lado, ¿qué se siente estar piel a piel con el animal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jime? ¿Cómo andás? La verdad que es hermoso, es un vínculo muy lindo, que arrancamos siempre cuando son chiquititos, empezamos acariciándolos, esperamos que se acerquen, empezamos a tocarlo y a crear eso que uno tiene con la mascota en su casa, hacemos lo mismo con ellos. Pero calculo que no debe ser lo mismo, supongo que la mascota cotidiana, que podemos tener un gatito, un perro, a tener un delfín. ¿Cómo se genera ese vínculo de confianza? ¿Cómo se comienza? Bueno, es distinto porque es otro medio, es un medio acuático, ¿no? Lo que hacemos es esperar que ellos se acerquen. Sí. Una vez que se acercan y ganamos esa confianza, es ahí cuando empezamos a meternos al agua, empezamos a mimarlos. Y es un vínculo distinto, pero no tanto. Es muy, muy lindo, por ejemplo, meterse debajo. A veces nos metemos debajo del agua y nos quedamos uno o dos minutitos con ellos. Y es algo alucinante. Es así como empezamos a hacer el vínculo. Bien, empiezan a enseñarles algún tipo de comportamiento y cuando el delfín ya lo logra, ¿no? ¿Cuál es la satisfacción de ustedes? No, es increíble porque este vínculo que se forma empieza desde que son chiquititos. Cuando logramos algo junto, es un trabajo en equipo y él, tanto él como nosotros, estamos constantemente mirándonos, ellos aprendiendo, nosotros enseñando y viceversa, aprendemos mucho de ellos. Y la verdad que es algo muy lindo y lo hacemos con mucho amor, ¿viste? Todo lo que es con ellos lo hacemos con mucho amor. Bueno, Alessandro, ¿y cuál es la repercusión de la gente que viene aquí a la presentación de Orca y Delfines? A la gente le encanta, lo vemos en las caras, lo vemos. Bueno, terminamos la presentación y gracias chicos, gracias por cuidarlos, se va muy contenta la gente. Un tanto cambiado lo que vendría a ser al año anterior, que se hacía un show, en este caso es una presentación un poco más didáctica, generando concientización en la gente para la preservación de la fauna marina. Sí, tal cual, también mostramos mucho bueno, a los animalitos, cómo, qué tienen, que respiran aire, empezamos la enseñanza, como decís vos, más didáctico, ¿viste? Bueno, Alessandro, muchas gracias. No, de nada, muchas gracias a vos.